Las montañas esconden algunos de los secretos mejor guardados de la naturaleza. Los pastizales de altura son el hogar de organismos adaptados a climas rigurosos. Este es el territorio de uno de los ciervos menos conocidos de la Argentina, la taruca. Las tarucas recorren diariamente sus territorios de pastoreo. Su presencia está señalando una naturaleza casi intacta. Pero sus poblaciones están disminuyendo rápidamente. Cada año, un puñado de investigadores se aventura en estas tierras en busca de nueva información que ayude a salvarlas. Algunos motivos para conocer a las tarucas nacen a miles de kilómetros de las montañas. Martín Miranda trabaja en el Banco Central de la República Argentina. Su labor es conocida por todos los ciudadanos, aunque él permanezca en el anonimato. Martín es un diseñador de los billetes argentinos y ahora está trabajando con la taruca. Para involucrarnos en el diseño es necesario conocer sobre el animal, sobre su hábitat. Es necesario, nosotros nos tenemos, como diseñadores, nos tenemos que nutrir de cualquier elemento, de todo lo que podamos, para después discernir y elegir y ver cuáles serían las mejores selecciones, tanto como para el animal, para la silueta, para los distintos elementos, para representar el hábitat, la vegetación. Aparte hay cosas que quizás en un libro no te lo puede transmitir, desde los silencios que hay o de los sonidos que hay, del frío, del clima. Bueno, ahí empezamos a planificar esa expedición para ver de cerca a la taruca. Conocer a las tarucas implica enfrentarse a un paisaje que puede ser hostil. Su hábitat está más allá de donde llegan los caminos. Para Martín, es la expedición a un territorio salvaje, algo que no hubiera podido hacer solo. Afortunadamente, pudo sumarse a un viaje de investigación. Todos los años, los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y de la Dirección de Fauna de La Rioja salen en busca de las tarucas de Famatina. Los biólogos necesitan conocer el estado de la población para saber mejor cómo conservarla. La taruca está declarada por resolución en peligro de extinción. El tema es que en realidad no sabemos si realmente está en peligro de extinción o no, porque no tenemos estudios de abundancia poblacional de la especie. Si bien sabemos que existe mucha transformación de este hábitat y por lo tanto que estaría mucho más restringida su abundancia de lo que debería haber estado hace unos años. Pero no tenemos esta certeza científica y es lo que estamos tratando de corroborar con estos estudios poblacionales y de campo. La bióloga Cecilia Lipuma intentará en los próximos días conocer un poco más sobre la especie. El equipo se prepara para enfrentar una noche muy fría. Están a 2.800 metros sobre el nivel del mar y el fin del invierno es crudo en la sierra de Famatina. Che, ¿vos necesitas una foto de primer plano de la taruca para los billetes? Claro, en realidad necesitamos una en primer plano para el retrato, que ajá, sería el anverso, la parte de adelante del billete, y además la silueta, o sea, necesitamos de cuerpo entero y alguna con bastante aproximación para el retrato. Bueno, capaz que podemos caminar un cacho junto nosotros y ver si yo te las puedo identificar de la distancia con los largavistas y nos acercamos un poco más sigilosamente para sacar alguna foto. Las tarucas se distribuyen en las cordilleras del noroeste, entre los 2.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Son animales muy difíciles de ver. Sin embargo,
En el puesto Las Tarucas, en la provincia de Jujuy, hay posibilidades de observarlas con relativa facilidad. Gustavo Bárcena lleva 18 años conservando la especie en su campo. Fue un proceso largo y costoso. Bueno, empecé a liberar de animales foráneos el lugar, de caballos, vacas, chivos, y así se recuperó el suelo. Y se veía algún venado, alguna taruca que salía allá a lo lejos, en el filo, no se los veía cerca. Y regando, en esa época se puso verde, claro, y de golpe aparecieron cerca de la casa. Y así se fueron acostumbrando no solamente a arrimarse, sino a mi presencia, a la presencia humana. Y eso realmente me sorprendió. La última nevada del año mantiene a las tarucas del puesto en la cima de los cerros. Bajarán en unos pocos días, cuando la niebla se abra y el sol vaya elevando la temperatura. Famatina es un laberinto de cerros y quebradas. La nevada fue dejando su rastro en las caras que miran al sur. Ahora Martín y el grupo de biólogos avanzan en busca de las tarucas. Al igual que hace siglos, las mulas siguen siendo el método más seguro y confiable para moverse en las montañas. El grupo es guiado por Miguel Galleguillo. Sin su presencia, esta excursión sería casi imposible. Miguel conduce a los jinetes a través de senderos que se internan en lo profundo. Estos son paisajes que casi nadie ha visto. Miguel, además, es un gran conocedor de las señales de la taruca. Ahora aparece la primera huella de la especie. Una huella de taruca, por el tamaño, parece ser de un macho. Debido a la dificultad que resulta para nosotros los biólogos encontrar a las especies y avistarlas, es que muchas veces trabajamos con rastros que se encuentran de manera indirecta, por ejemplo, huellas, pelos, fecas, dormideros, etc. Medida de la huella. 80-57. Ahí estamos, 61-62. Los biólogos registran toda la información sobre la huella. En el viaje se toman también muestras de heces, pelos y otros restos que luego serán analizados en el laboratorio. Estos registros también ayudan a estimar las poblaciones. Por cada animal observado en Famatina se encuentran 6 veces más rastros. Los biólogos completaron su tarea, pero Martín termina el día con las manos vacías. Mañana tendrá la última oportunidad para obtener una foto de la taruca. En la noche, los biólogos preparan las muestras recogidas. Los materiales biológicos pueden ser utilizados para obtener información genética. Esto ayuda a conocer mejor la cantidad de animales, su parentesco, sus movimientos y migraciones y el estado de la población. Martín está integrado al grupo de investigación. Parece uno más entre los biólogos. Esa es una forma de acercarse a la taruca. Martín sabe que todo lo que aprenda en el viaje servirá para el diseño del billete. Los biólogos continúan su viaje hacia otro destino. Martín se queda en el puesto y sale con Miguel en busca de las tarucas. Es la última oportunidad de ver a los animales y tal vez fotografiarlos. En Jujuy, la nieve se retiró y el clima es templado.
Gustavo Bárcena está seguro que hoy bajarán las tarucas. Según un estudio, por su campo pasan entre 250 y 300 animales. Esto lo ubica en el centro de dispersión de la especie en toda la región. En Famatina, Martín y Miguel están cerca de cumplir su objetivo. En el último tramo, dejan los caballos atrás para no espantar a las tarucas. Al cabo de 2 horas, Martín pudo ver movimientos en la ladera que tiene adelante. Ahora Gustavo Bárcena está satisfecho. Las tarucas comienzan a llegar al puesto. Aquí gozan de una protección incomparable. También Martín pudo obtener lo que buscaba en Famatina. Tuvimos que recorrer unos cuantos kilómetros y sobre todo con las dificultades de estar en la montaña, con el clima. Pasamos creo que por todos los climas. Y cuando la vimos, que tuvimos que apurarnos en ese momento para poder capturar las imágenes, fue emocionante. Y también la comprobación de que el animal existía, porque nunca lo había visto. El campo de Gustavo es actualmente una reserva privada y esto afirma su compromiso con la conservación de las tarucas. Su anhelo es que la reserva integre en algún momento un área protegida mucho más grande. A mí me gustaría que este esfuerzo, o esto que yo he logrado acá, que sea la punta de lanza, digamos, para que esto no termine y que tenga continuidad y se siga ampliando y expandiendo, ¿no? La creación de un corredor biológico que permita unir varias áreas naturales protegidas podría garantizar que las tarucas logren escapar de la extinción y sigan siendo habitantes de los Andes sudamericanos. Thank you.